Este barrio habíamos planificado el asfalto hace unos 9 meses atrás, un año atrás. Hoy lo estamos pudiendo concretar. Y es un poco lo que decía la señora, ¿no? Está todo mal, sin hacer ningún tipo de alusión política a nada, cada uno tendrá su opinión. Está todo mal, pero Salto va para adelante, dijo. Y la verdad que en épocas de crisis económica y social como estamos viviendo, que nosotros estemos ejecutando una obra de asfalto, que estemos hablando de universidades, quiere decir que Salto sigue creciendo. Con, me parece, una situación especial, que hay que decirlo esto. Por ahí la ciudadanía espera mucho de la municipalidad y está bien, nosotros le vamos a poner el cuerpo y vamos a estar donde haya que estar y sobre todo en momentos difíciles, pero seguramente en un marco nacional donde se ha cortado la obra pública a cero a los municipios y a las provincias y donde se han cortado, en algún momento lo charlaremos tranquilo, hay desde recorte de medicamentos hasta recorte de lo que ustedes se imaginen. Salto va a seguir creciendo porque nosotros nos vamos a ocupar de gestionar y seguir creciendo. Seguramente el crecimiento va a ser mucho menor, porque hay lugares que directamente no van a crecer, sino por el contrario. Hay lugares que van a sufrir fuertemente, como va a sufrir la gente, van a sufrir los municipios, y nosotros vamos a ocuparnos de que siga creciendo, y las respuestas que estábamos acostumbrados a dar muy rápido van a ser más lentas, así que la gente va a tener cierta consideración. Lo que sí decirles, de que estamos haciendo una obra de asfalto, no sé cuántas obras de asfalto habrá en este momento en el país, no lo sé, pero deben ser muy poquitas. En la provincia de Buenos Aires, estuve mirando, es la tercera obra de asfalto que hay desde que arrancó el año. O sea, me parece que Salto está creciendo, se está haciendo asfalto, se van a seguir haciendo cosas, así que con paciencia. Es para ponerse contento, es para ponerse feliz, y el asfalto es una de las obras que le cambian considerablemente la calidad de vida a los vecinos, así que si los vecinos están contentos, nosotros estamos chochos. ¿Camilo, van a seguir con alguna otra cuadra? No lo sé. No lo sé, yo ¿En este barrio por lo menos? En este barrio hemos completado, se terminó este barrio, quedaron algunas cuadras menos porque evidentemente no dieron los costos, había programado una cosa, alguna cuadra más y no se puede hacer, pero yo transmitiría mi grado de preocupación, agradecerle a la empresa que de muy buen tino hizo las cuadras, trabajó, yo las vi con barro estas cuadras y bueno, ha quedado una maravilla, agradecerle al contratista Gómez que está aquí presente. Pero sí, la preocupación que tenemos, no solamente en este rubro, sino en todos los rubros, porque evidentemente al ritmo que vamos y cómo se ha cortado todo, porque ahora se ha cortado a cero, y con las declaraciones no voy a entrar en disquisiciones políticas, no, pero en lo que ha dicho nuestro presidente, que con respecto a lo que va a pasar con los gobernadores, que los va a secar a los gobernadores, evidentemente nosotros estamos muy preocupados porque esta es un poco la teoría del derrame, de los gobernadores vienen hacia el pueblo y nosotros tenemos una cantidad de obras, háganse carne ustedes que tenemos una cantidad de obras paradas que realmente yo quiero entregar cuanto antes posible, yo quiero entregar. Nuestro municipio quiere entregarle al pueblo de Salto cuanto antes posible los 59 lotes que están sobre la costanera, que eran lotes que venían con todos los servicios y evidentemente eran de Nación, y esos lotes se han cortado con un avance de alrededor del 33%. Y hay otras obras que tienen que continuar y no han podido continuar. Es decir que la preocupación es muy grande. Le pediríamos nosotros a nuestro presidente, no tengo duda del gobernador, que se ponga una mano en el corazón porque lo que están sufriendo no son los gobernadores ni los intendentes, lo que está sufriendo por alguna de las obras que tenemos es nuestro pueblo. Con esto me refiero a otra cosa que es importante, me refiero al hospital, los medicamentos, lo que están saliendo. Va a llegar un momento que nosotros los medicamentos de emergencia no los vamos a poder solventar porque la situación está cada vez peor. Así que yo les transmito que trabajemos todos en conjunto y miremos todos en conjunto, que las cosas sigan Salto, nosotros vamos para adelante, como decía Camilo, seguimos trabajando, seguimos haciendo asfalto, seguimos haciendo lo que podemos y seguimos gestionando y seguimos yendo a La Plata. Pero evidentemente últimamente nos vinimos de La Plata, en los últimos dos viajes que hice, nos vinimos de La Plata con la cabeza gacha porque dice, esperá curita porque hace un mes que subimos y no sabemos qué vamos a tener y qué es lo que no vamos a tener. Pero por las dudas, por el momento, seguimos trabajando.
¿Esto es parte también de las obras que ya estaban licitadas y que se pudieron culminar? Esta es nueva, pero hay obras que están licitadas y no se siguieron. La obra que está licitada y no se siguió, por ejemplo, que es una obra que es un ícono para Salto, la calle Buenos Aires, que tiene 3 cuadras hechas. Faltan 3 cuadras más, y las 3 cuadras más, en un momento, ahora se contradijo nuevamente el presidente. Primero dijo que obra que estaba licitada se iba a terminar, pero hoy escuché que obra que se licitó no se va a terminar. Es decir que no sabemos, estamos mirando para un lado y para otro y no sabemos cómo acomodarnos, ¿no? Porque realmente la preocupación es mucho. Terminaremos estas 3 cuadras y de ahí en adelante veremos qué es lo que pasa. ¿Les preocupa también con respecto a esto que ha dicho el presidente de la Nación? ¿Lo toman como una amenaza con respecto a lo que dijo de los gobernadores, sobre todo indicando más y puntualizando las provincias? Yo creo que me parece que un presidente no puede manejarse con los términos que se maneja. Que se maneje un intendente de pueblo como el cura Alessandro, que por ahí dice alguna barbaridad, y a lo mejor no es conducente, puede que sí. Pero que se maneje un presidente como se está manejando, amenazando, prepiando y diciendo lo que dice, me parece que es de vuelo corto y no va a terminar en muy buenas condiciones. Esperemos el martes qué pasa en la Cámara de Diputados de la Nación y qué es lo que se va a hacer, pero no creo que... Ayer le pregunté a la diputada Viviana Diroli, que es diputada provincial, qué opinaba ello. Obviamente que nosotros no lo vamos a votar, el decreto de necesidad y urgencia. Y como eso, yo creo que la gente que es de bien y que tiene ganas de trabajar, hay cosas que no puede votar a libro cerrado, cosas que se firmaron por la noche sin saber lo que firmaron y a la mañana estaba el dictamen hecho. Así que no sé lo que va a pasar. Realmente este es un país en este momento que se torna impredecible, ¿viste? Bueno, intendente, bueno, estuvo recorriendo, yo también vi que estuvo recorriendo, no solamente... Dando vuelta, mirando. Uh-huh. Bueno, acá nosotros hicimos eco de un juego que se rompió, sí. Y del pasto, vemos que hay... Cada vez está más largo, cada vez le crece más la melena al pasto, pero no solamente acá, sino hay lugares que el pasto es catastrófico, sí. Como está, tenemos que... la obligación de cortarlo en algunos lados y tenemos la obligación que los vecinos en algún momento colaboren en algunos de los lugares. Pero hay lugares que son insignes en Salto, que ya puede haber, hay matorrales tan grandes que puede salir aunque sea una liebre de esos lugares o algunas cosas que realmente preocupan, que habría que cortarlo. ¿Escuchamos alguna queja vecinal de la bicisenda? La bicisenda estos días la vamos a terminar, la bicisenda. Con la ruta 32 ya que estamos en la ruta 32 está parada hasta que no cobren los certificados que tiene atrasado la empresa, que eso es provincial, no la vamos a seguir, pero Luciano está para venir y para poder terminarla. Tiene que terminar ahí, tiene que terminar un bache. ¿Qué calle es la de bache? 3 cuadras todavía tiene que haber, 4 cuadras, y una de esas cuadras es el ingreso al centro de día. Ajá. Al centro de día, que ahí va a funcionar a partir de marzo el centro de día para adultos, va a haber un centro de día para adultos y se traslada del centro de día para niños al centro de desarrollo infantil. Así que, bueno, eso ya lo sé. Luciano tiene una modalidad que no es la correcta. Abre y no cierra. Tendría que abrir y cerrar, abrir y cerrar y abrir y cerrar. Por eso tenemos desde el mes de... ¿De qué mes? 6, 7 meses hace que llevamos. Marzo. De marzo. Nueve meses que tenemos calles abiertas, que nos está debiendo 3 cuadras, obviamente no las puede terminar, y la ruta 32. La ruta 32 dejémosla porque eso viene con certificación, pero las 3 cuadras que de una u otra manera las tendría que terminar, no las ha terminado. Tendría que cumplir con su deber, Luciano, que no está cumpliendo.